cosa es que te dé el visto bueno para pretender a mi hija. Y otra que entres y salgas en mi casa a discreción, sin avisar ni nada. Disculpe, doña Hortensia, pero le aseguro que es la urgencia lo que me ha llevado a abandonar las formas. Pues que sepas que Azucena no está y no me parece recibo que le esperes aquí. No, en realidad no vengo a esperar a Azucena. Vengo a hablar con usted. ¿Te plantas aquí a las bravas y ahora dices que no vienes a ver a Azucena? Claro que quiero ver a Azucena, pero... No, pero ni pera. ¿Desde cuándo se ha visto un enamorado que no quiere estar con su novia? Me muero por estar con Azucena. Pero el motivo de mi visita es que nuestro encuentro esta tarde me ha dejado algo preocupado. ¿Y eso por qué? Por su negativa a que Azucena participe en la prueba del teatro. Bueno, mis razones tengo. Si no velo yo por la decencia de mi hija, ¿quién va a velar? Eso lo dice porque no la he visto bailar. ¿Estás insinuando que no conozco a mi hija? Lo único que digo es que Azucena tiene un talento especial para la danza. Y no me refiero a su técnica. Me refiero a la pasión con la que ejecuta cada uno de sus movimientos. No sabía yo que eras tan experto en la materia. Ver bailar a Azucena es difícilmente comparable con cualquier otra experiencia que haya tenido en mi vida. ¿Y se puede saber cuándo la has visto tú? Eso no importa. Lo que quiero decir es que no podemos privar al mundo de que vea ese talento. Por eso le ruego que deje participar a Azucena en la prueba, para que el mundo pueda ver la artista que es. Ya podrían ser otros igual. Guillermo, ¿qué haces aquí? Ha venido a interceder por ti, para que te deje ir a hacer esa prueba. Te dije que yo me encargaba. Eso ya no importa. Yo ya he tomado una decisión. Como madre tengo una serie de responsabilidades, pero no quiero cargar con la espada de la culpa. Así que he decidido que puedes ir a hacer esa prueba. Tienes mi permiso. Seguro. Y dale las gracias a él, que te ha puesto tan por las nubes que no podía decirle que no. Gracias, madre. Eso sí. Luego no me vengas haciendo pucheros porque no has sido seleccionada.